A las dos, señores y señores, que esta tarde en el anfiteatro Rey González, sí, porque hasta el maldito nombre de este anfiteatro voy a hacer que cambien y le pongan el nombre mío, porque mira que yo he luchado, mira que yo he tenido que sobrevivir y mantenerme para probarle no solamente al público que ve Lucha Libre, sino al público en general, de que Rey González es el número uno, maldita sea, y aquí está la prueba. Por los últimos años, Rey González se ha mantenido en el tope. Todavía no ha venido nadie que pueda coger esta antorcha y la pueda mantener al nivel que yo le he podido mantener. Porque para eso se necesita disciplina, se necesita astucia y sobre todo se necesita la perseverancia en creer en uno mismo, maldita sea. Como voy a creer en mí esta tarde, cuando yo defiende este campeonato frente a Mighty Ursu, en donde la lucha van a haber dos árbitros. Mighty Ursu, tú eres tremendo luchador. Me contaron 3 segundos. Sí, lo acepto. Pero no voy a aceptar que esta tarde esos 3 segundos vuelvan a repetirse. Porque si se repiten, pierdo el campeonato universal. Y para tú quitarme este campeonato, maldita sea, vas a tener que dejarme totalmente fuera de sí y no va a suceder. Porque Rey González esta tarde en Dorado te va a dar a ti, Mighty Ursu, a que